Se registra un accidente el día sábado en hora de la mañana en la ciudad de Colón. ¿Qué nos puede decir al respecto, Shari? Bueno, el día sábado en eso de la mañana estuve por la área de Manzanillo recorriendo cerca del proyecto de construcción donde yo represento, soy representante sindical del Suntra. En eso, a la salida me encuentro con que hubo un hecho lamentable, un niño menor dentro del área de construcción, un patio de relleno de Manzanillo, donde supuestamente los seguridad dicen que había sido prohibido la entrada a las personas para que recogieran hierro. En eso me acerco yo y me prohíben la entrada a firmar los hechos, ya que dicen que era un proyecto privado. Entonces le contesto que si es privado, ¿cómo el niño se encontraba en el área recogiendo hierro? Ahí fue donde pude tomar unas tomas y vengo a denunciar públicamente el hecho lamentable, ya que los señores encargados del proyecto me impedían la firma para que no saliera a la luz pública el hecho que sucedió en esa área. ¿El Ministerio Público se presentó? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿Qué organismo? Bueno, hasta donde yo estuve no vi ningún medio de comunicación ni el Ministerio Público. No sé si en hora de que me fui llegaron las autoridades competentes a eso. De la prensa, no tomé video a ninguno de los enero, ninguno de Manzanillo. ¿Ya? ¿Pues tuvieron algo que ver esto? No, pero está fuera de orden. ¿Por qué está fuera de orden? Lo que pasó realmente en el patio del MIE es que los niños estaban sacando hierro. Y lo siguiente es que la autoridad más grande de ahí debían destacar los peladitos de ahí. Y ellos no lo sacaron, entonces el señor que manejaba el volquete, uno clarito, no me sé el nombre, pero lo conozco, él atropelló al niño, el niño se había caído, él me va a decir que no va a haber, él está grande, él me va a decir que no va a haber play cuando se cayó, entonces él tiene que frenar, no frenó, él siguió manejando hasta desbaratar el peladito feo. Y ahora entonces ellos allá quieren como dejar esto así para que nadie sepa nada, y esto no es así. Porque ellos tienen plata, esto no es así, esto fue un ser humano, esto fue un peladito y lo dejaron bien feo a él. Así que yo soy la amiga, pero la mamá lo va a denunciar al MIR. ¿Piensa usted que el MIR tiene responsabilidad en lo de ese hecho? En una parte sí. En una parte sí, porque ellos saben que el hierro es algo que llama a la gente. Entonces ellos deben de tener una autoridad ahí que pueda decir, bueno, pues no pueden entrar hasta esperar que lo saquen o que lo tiren afuera. No pueden entrar en el patio, o sea, no pusieron seguridad, no nada. No.